Comenzamos un nuevo bloque en esta edición de Campeones News y ha llegado el turno de mostrarles lo más importante que ha pasado con la clase 2 del turismo nacional, que abrió su año calendario en el Mouras de La Plata. Ganó un Lucas, ¿sí? Pero no el que venía como para recibir antes que el resto de la bandera cuadros. Sí, se quedó con las ganas en la última vuelta Lucas Bañera por problemas en la suspensión trasera, ¿eh? Y se lo llevó Mohamed. Mohamed se quedó con el triunfo en esta ocasión. Claro, que también se llama Lucas. Pasó la victoria de un Lucas a otro en poquitos metros. Bañera debió conformarse con el cuarto lugar cuando inexorablemente parecía que se iba a encontrar con la victoria. Cuarta victoria para Lucas Mohamed. No ganaba desde mayo de 2013, este muchacho, en la clase 2. Y hay que resaltar el gran esfuerzo que hace presupuestario él y su papá, que arman todo en casa, la vieja usanza de este automovilismo que hoy se ha profesionalizado tanto. ¿Lo compartimos? Con todo gusto, clase 2 del Turismo Nacional en La Plata. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Lucas Bañera y Luciano Bosio estaban en primera fila con Lucas Mohamed y Diego Pérez detrás. Se ponía en marcha la final de la clase 2 en La Plata, arrancaba con Bañera como líder y Mohamed segundo, pues en gran maniobra superaba a Bosio en el curbón, pero el Clio se recuperaba y Bosio lo pasaba nuevamente. Pérez aprovechaba para pasar al gol también y se ponía tercero, aunque poco después el tucumano volvía a acceder a ese puesto. A medida que pasaron las primeras vueltas, Bosio y Mohamed se fueron distanciando de Pérez, a quien se le fue encima Alfonso Domenech, que en su intento de pasarlo en la chicana cortaba por el pasto. Poco más tarde se despistaba y volcaba Juan Martínez Luchans, sin consecuencias físicas, pero con la necesidad de neutralizar la carrera. Cuando se relanzó, Bañera hizo diferencias rápidamente mientras Mohamed lo pasaba a Bosio y poco después Percaz daba cuenta de Pérez para quedar cuarto. Luego también Domenech pasaba al Corsa del Bahiense. Bañera entraba, parecía a la victoria en la última vuelta, pero inesperadamente aparecía un problema en la suspensión trasera del Clio, que se ponía de costado y perdía la punta y el segundo lugar. Mohamed heredaba la primera posición, Bosio lo atacaba con determinación. Para cualquiera de los dos podía ser la victoria, pero en definitiva fue para Lucas Mohamed. Bosio quedó segundo, Percaz tercero, Bañera, poco premio para él, se ubicó cuarto, Domenech quinto y Ortega fue sexto. Ganaba Lucas Mohamed, el tucumano, emocionado rumbo al podio. Se dio un triunfo y bueno, estoy muy feliz por eso. En el momento justo, aprovechando el quedo de quien venía dominando. Te vamos a tener, sí, que eso, siempre. Eso fue muy importante, estar en el momento, tanto ayer como hoy. Así que bueno, una felicidad muy grande para mi viejo, para mi familia, para mis amigos. Y ya no digo Tucumán, ya digo toda la gente que nos sigue, porque en cada lugar que vamos, quedamos con muchos amigos. Qué linda maniobra cuando quedaste segundo. Sí, espectacular. Creo que Bosio, bueno, salió bastante apurado de la chicana, se le puso al costado y bueno, pudimos aprovechar muy bien, limpio. Y bueno, felicitarlo a él, a todos los chicos que anduvieron bien. Muy contento, la verdad que un podio en la primera carrera es buenísimo. Hasta lo último se intentó con la presión al tucumano Mohamed. Sí, veníamos bien, pero bueno, nos faltó un poquito en los rectos comparado al auto de él. Pero no importa, tenemos un gran auto, vamos a hacer un buen campeonato. Se reafirma todo lo hecho en la temporada pasada para arrancar así el 2014. Sí, la verdad es que tenemos un gran equipo. Auto, motor, los muchachos, los mecánicos, todo, la verdad es que excelente. Así que estoy seguro que vamos a pelear campeonato. Al principio no teníamos auto como para pelear, me mantuve mucho. Fue el que menos se cayó quizás mi auto y bueno, eso hizo que por ahí pude estar el ritmo de punta y lograste el tercer puesto. Esto es meritorio de todo lo que se trabajó durante
durante el receso y bueno, la verdad que muy contento porque acá somos visitantes, así que gracias a Dios terminamos y sumamos buenos puntos. Tanto Diego como yo íbamos prácticamente iguales, un poquito más de motor tenía yo y bueno, pude agarrar el sobrepaso de la recta y gracias a Dios se dio este gran resultado que bueno, es meritorio de todo el equipo, yo lo único que hice es tratar de no hacer macana. Campeones, la revista semanal de automovilismo. La información más completa con la calidad periodística y fotográfica que solo Campeones puede brindarte. Análisis, opinión y un espectacular doble póster gigante de 60 centímetros por 90 en cada edición. Campeones, cada martes en todos los kioscos del país. Con apenas 18 autos arrancó el año la categoría Top Race V6 en el Eusebio Marcilla de Junín. Ganó quien en definitiva estaba retornando a la categoría, una presencia importante que recibe la especialidad como es Néstor Girolami. Pero sin duda se ha sentido la falta de Pechito López, de Arduzzo, de Silva, de Ponce de León, de Benedictis. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero no será un año fácil aparentemente para el Top Race. Estaba feliz este muchacho con su regreso triunfante, se quedó con la pole y con la serie más veloz, Girolami. Claro, ganó la pole el día sábado, sí. La serie más rápida, asegurándose el mejor lugar de partida. Y la otra batería quedó para un histórico de la categoría, como lo es Gustavo Tadei, que siempre está ahí, peleando arriba. Bueno, arrancamos con esto, con los preliminares. Las dos series, sí, en el Eusebio Marcilla de Junín, un día soleado, linda jornada, agradable el domingo, allí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. El autor de la pole, Néstor Girolami, y el campeón Agustín Canapino compartían la primera fila, se porfiaban un poquito en el inicio, pero por la cuerda ingresaba adelante a la 1 Girolami, que se iba a quedar con la victoria de punta a punta. Se desparramaba en el fondo Norberto Fontana, que había largado cuarto y se retrasaba. Ganaba tras 8 vueltas esta primera batería Girolami, segundo y pegadito terminaba Canapino, más atrás Álvarez, Benamo, Montenegro, Azares, Ganga, Fontana y Agrelo. En la segunda serie por adentro largaba Sirven de buena clasificación el sábado y por afuera Gustavo Tadei. Y miren cómo se chapeaban tras ellos Morgesten y Michelud, que lo hacían en la segunda línea. La victoria iba a ser para Tadei ante un Sirven que terminaba perdiendo algunas posiciones, y así la repetición de lo que fueron los primeros metros de carrera. En definitiva, Gustavo Tadei, el saltense, se quedaba con el triunfo. Segundo iba a ser Morgesten, más atrás culminaban Cotignola, Sirven, Michelod, Vázquez, Moisés, Krujowski y Leguizamón.